¡Ey! Espera, ¿quieres ese cuerpo de reloj de arena? ¿Con cintura estrecha y caderas anchas? Prueba estos ejercicios en casa. ¿Qué pasa, Warriors? Esto es Cruces Fitness y bienvenidos. No te preocupes porque yo te voy a guiar durante toda la rutina. Primero vamos a hacer un pequeño calentamiento. Pies juntos, y lo que vamos a hacer es llevar las rodillas hacia atrás y hacia adelante. Vamos a hacer 10 repeticiones aquí. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero abriendo las rodillas. Eso es, 10 repeticiones igual. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo mismo, pero hacia adentro. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a lanzar unas patadas adelante y atrás, adelante y atrás, lo más alto que cada quien pueda, ¿ok? 10 repeticiones con la derecha y 10 repeticiones con la izquierda. Eso es. 3, 2, 1. Ahora vamos a realizar, abro una pequeña sentadilla, cierro una pequeña sentadilla, aquí, eso es. Aquí, lo más abajo que cada quien pueda llegar, ¿ok? Solamente el calentamiento. Y por último, unos pequeños saltos. Atrás y adelante, a los costados y listo. Quienes deseen pueden repetir este pequeño circuito de calentamiento 2 a 3 veces. Y ya estamos listos para empezar con nuestra rutina. De todos modos, el calentamiento no es tan exhaustivo porque la rutina va de menos a más. Vamos a juntar ambas plantas de nuestros pies, brazos contra el piso, y vamos a elevar nuestra cadera 15 veces. Recuerda, debes llevar la cadera lo más alto posible. ¿Ok? No nos quedamos hasta la mitad, no, hasta arriba. Y al momento de bajar solamente rozamos la colchoneta. No nos apoyamos, no. Aquí rozamos nada más. Eso es, nos quedamos cerquita, pero sin apoyarnos. 8, 9, vamos, 10, eso es. 14, 15, listo. Ahora vamos a pasar a las patadas laterales, pero necesitaremos una carga. En este caso tú puedes usar una botella con agua, arenas o piedra o una mancuerna. ¿Ok? Vamos a colocarla aquí y lo que vamos a hacer es vamos a lanzar una patada. Puedes apoyarte de la pared, ¿ok? O puedes apoyarte también de alguna silla. Vamos a realizar 15 repeticiones por pierna. 5, 6, intenta llevar lo más alto posible esa pierna sin, como puedes ver, yo no estoy haciendo esto para poder levantarla más. Me mantengo recto y levanto, ¿ok? Lo más recto posible y levanto la pierna lo máximo que pueda. Vamos ahí. Y la pierna, como puedes ver, va ligeramente flexionada. 14 y 15. Ahora es importante también hacer presión todo el tiempo para que haya una carga sobre la pierna. Eso es. Vamos, Warriors. Eso. Eso es. 4. 5, vamos, con actitud siempre. 7, 8, 9, vamos, 10, eso es. 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, que serían unas patadas, pero cruzadas. Vamos a tumbarnos, codos apoyados. Y vamos a aquí. Aquí, cruzo hacia atrás. Regreso, levanto, cruzo. Vamos a hacer 10 por pierna. Eso es. Muy bien. Podemos hacerlo también con las rodillas apoyadas. Aquí. Eso es. A quienes les cueste mucho, apoyamos con la rodilla. Eso. Y 10. Ahora la otra. 1. Eso. 5. Vamos, Warriors. 6. Eso es. 7.
8, 9 y 10. Listo. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que sería un plank lateral. Vamos a aguantar 15 segundos a 20 segundos por lado. Piernas extendidas, un pie encima del otro y vamos a aguantar aquí la posición. Como puedes ver, no estoy ni aquí, ni mucho, ni muy arriba, sino recto. Eso es. 7, 8, 9, 10, eso es. 13, 14, 15. Ahora, lado opuesto. Vamos a trabajar el lado derecho. Vamos, Warriors. Eso es. Vamos, que tú puedes. Te estoy mirando. Tú puedes. Eso. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora vamos por el último ejercicio, que serían crunch toques a los talones. Vamos a hacer por rondas. Ojo, esta es la primera ronda. Aquí. Tocamos talón, 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 talón. Eso es. 15 repeticiones. 4. 5, 6, eso es, 7. La clave aquí es tener el tronco ligeramente levantado, pero sin forzar la cabeza, sin forzar el cuello. Forzamos el tronco para que lo que trabaje sea el abdomen. Eso, 12, 13, 14, 15. Felicidades, Warriors. Vamos acabando la primera ronda. Nos faltan dos rondas más. Vamos a descansar aproximadamente 1 a 2 minutos. Ponle pausa al video. En ese tiempo aprovecha para hidratarte, descansar un poquito y sobre todo darle like o darle me encanta o compartirlo o etiquetar a alguien a quien le pueda servir. Te espero en la segunda ronda. No me defraudes. Felicidades y bienvenidos a quienes hayan llegado a la segunda ronda. Vamos nuevamente. Juntamos plantas de los pies y 15 repeticiones. Eso es. 5. Vamos. 6. 7. Con actitud. Con actitud. Eso. Mucha gente entrena con cólera, sin ganas. No. Con ganas. Con actitud, con buena energía. Eso. 13. 14. Y 15. Pasamos al siguiente ejercicio, que serían unas patadas laterales. Eso es. Vamos a colocarnos aquí nuestra botella y arriba. Eleva lo máximo que puedas. Vamos a hacer aquí 15 repeticiones. A quienes les cueste mucho pueden hacer 13, 12 o 10. Vamos, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es, 10. Ojo, es importante levantar la pierna lo máximo que puedas sin que termines forzando o compensando con el cuerpo. Es decir, lo máximo que yo pueda elevarla, por ejemplo, yo la elevo hasta aquí y para elevarla más voy a tener que hacer esto. Eso no, hasta donde puedas elevarla manteniendo tu cuerpo recto. Eso. 5, vamos. 6. Eso. 8. 9. Vamos. 10. 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos con la siguiente, que serían unas patadas traseras cruzadas. Nuevamente, 10 repeticiones por pierna. 1, regreso, elevo y aquí. 2, 3, eso es. 4, vamos. 5, 6, el sudor está que me entra, pero hasta por los ojos. Vamos, 9, 10. Cambiamos de pierna. Vamos, eso es, con actitud. Vamos, Warriors. Vamos, que ustedes pueden. Eso, repítete. Yo puedo, lo voy a conseguir. Yo soy más que cualquier rutina. Eso, 8, vamos, 9, última. 10. Listo. Ahora vamos por nuestro siguiente ejercicio, que sería un plank lateral. Aquí nuestra ayudante está que se come la hoja de la rutina. Enséñales la hoja, por favor.
Enseña la hoja cómo está mordida. Ahí está, que se come la hoja. No sé qué tiene, pero bueno, fíjate que está enfocado, porfa. Listo. Aquí. Vamos a aguantar 15 segundos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y giramos. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Te estoy mirando. No abandones. Vamos, no te me vayas. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y nos vamos por el último ejercicio, que sería crunch a los tobillos. Vamos ahí. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y nos falta la tercera y última ronda. Tercera y última. ¿Me esperas? ¿Vas conmigo a la tercera ronda? Eso es. Vamos, Warriors, por la última ronda. Ponemos pausa 1 o 2 minutos y te espero ahí. No te rindas. Listo, Warriors, por la tercera ronda. Vamos, que se puede. Yo me exijo igual o incluso más que ustedes, porque se demuestra, se predica con el ejemplo. Vamos aquí. Apoyamos, cruzamos las plantas de los pies. 1, 2, eso es. 9, 10, 11, 12, 13, eso es. 14, 15. Vamos con el siguiente. Patadas laterales. 1, 2, 3. Aquí tenemos una vecina gritona cerca. Probablemente la escuchen en el video. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, última, 15, 15 del otro lado, vamos, 17, 18, 19, 20, vamos, 21, 22, eso es, 23, 24, 25, 26, vamos, Warriors, 27, 28, 29, 30. Ahora vamos con el ejercicio, creo que sería el cuarto. Las patadas traseras cruzadas. Solo 10 repeticiones. 8, 7, 6, 5, eso, 4, 3, 2, 1. Pierna opuesta. 1, 2, eso, 3, muy bien. 4, eso. 6, vamos, Warriors. 7, eso. 8, 9, última, 10. Plank lateral, perdón, este era el tercer ejercicio, este de aquí sería el cuarto. Plank lateral, eso es. Aguantamos 15 segundos. ¿Eres capaz de aguantar 15? Sí lo eres, sí soy capaz. Vamos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, giramos. 16, 17, 18, te estoy mirando, no abandones. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y vamos por el último ejercicio de la última ronda y terminamos. 1, vamos a hacer 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, falta poco, 14. Felicidades, Warrior, si es que han llegado hasta aquí, coméntame, soy un Warrior o soy una Warrior, y felicidades por haber llegado hasta el final de esta rutina. Recuerda que esta rutina te recomendaría realizarla de 2 a 3 veces por semana, dejando de 1 a 2 días de descanso entre sesión y sesión, y los demás días puedes entrenar las demás partes del cuerpo, que tenemos todas las rutinas aquí en la página. Recuerda que muchas veces las redes sociales, tanto Facebook, que me encuentras como Cruces Nation, o YouTube, que me encuentras como Cruces Fitness, muchas veces no te van a notificar, por lo cual te recomiendo estar pendiente, porque cada semana estamos publicando prácticamente a diario nuevas rutinas. Esto fue Cruces Fitness, muchísimas gracias por verme y hasta la próxima, Warriors.